Iniciamos más bien. ¿Listo? Buenas tardes a todas y todos, siendo las 17 horas con 25 minutos del día 7 de septiembre del año 2023, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, regidoras, regidores, con gusto. Ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Susana Jaime Mercado. Presente. Julián Arlet Mariada Alvarado Alvarado. Presente. Informar, presidente, que se tienen unos oficios donde solicitan se les justifique su inasistencia a esta sesión al ciudadano regidor Ramón González González por cuestiones de salud y a la regidora Rosa Adriana Reynoso Valera por cuestiones personales. Le informo, presidente, que se encuentran 14 de los 16 ediles, por lo tanto hay quórum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Antes de continuar y de dar lectura al orden del día, quiero hacer una aclaración en los asuntos agendados. Después del inciso B, aparece por error de dedo una viñeta. En esta viñeta corresponde al inciso C y siguen los puntos consecutivamente hasta llegar al inciso I. Procedo a dar lectura. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y solemne de fechas 17 de agosto y 1 de septiembre del año 2023, respectivamente. Punto número cuatro, lectura, turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio número 1404 de la 63.23 de fecha 21 de agosto del año 2023, suscrito por el secretario general del H Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número 1404, a través del cual se invita a participar en el Premio Bicentenario de Jalisco en materia deportiva en sus distintas vertientes, ya sea en logros y o en su promoción, fomento y desarrollo. Este solo es para su conocimiento, presidente. Punto número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que se aprueben premiaciones en efectivo para realización de la carrera de atletismo 5 kilómetros, así como el torneo de voleibol, con la finalidad de llevar a cabo los festejos por celebración del 140 aniversario del título como ciudad de Tepatitlán, premiación de acuerdo a las características especificadas en el dictamen adjunto. Inciso B, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que se apruebe la contratación de la cantante Vanessa Rivera en el Mariachi Reyes de los Altos el día 10 de septiembre del presente año como apoyo para la realización del 15º Festival Regional del Mariachi realizado por la Canaco, esto de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se apruebe la nomenclatura de la vialidad localizada dentro del fraccionamiento denominado Comercial Las Águilas de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo Circuito Interior SS Juan Pablo II Sur Continuidad, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se autorice escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, como área de cesión para vialidades, un predio con una superficie de 6.156.77 metros cuadrados del desarrollo denominado Comercial Las Águilas de esta ciudad, esto de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de cesión para destinos del desarrollo denominado La Cima, etapa 2 de esta ciudad, consistente en una superficie total de 9.224.81 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso F,
Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se autorice escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de cesión para destinos del desarrollo denominado La Chapa, segunda sección de esta ciudad de Tepatitlán, consistente en una superficie de 3.179.94 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen de adjunto. Inciso G, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se autorice escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 724.47 metros cuadrados como área de cesión para destinos, derivado de un proceso de subdivisión en el fraccionamiento Colinas de la Cruz de esta ciudad, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso H, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que se autorice la renovación de contrato con el especialista que colabora con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, el químico, farmacéutico, biólogo, ciudadano José Abel Torres Íñiguez, laboratorio de análisis. Asimismo, se faculta a los representantes del municipio para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Inciso I, dictamen de la Comisión de Reglamentos, colegiada con servicios municipales, para que se apruebe la reforma, derogación y adición de algunos artículos del reglamento de cementerios municipales de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se especifica en el documento adjunto. Y punto número 6, varios, entre ellos hay uno, y este es a solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidores, ¿está a consideración el orden del día? Si no hay ninguna aclaración, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de sesiones de Ayuntamiento Ordinaria y Solemne de fechas 17 de agosto y 1 de septiembre del año 2023, respectivamente, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Muchas gracias. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de las actas. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de las actas. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura al turno agendado, por favor. Con gusto, presidente. Del punto 4, el turno agendado es, inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio número 1404 de la 63.23, de fecha 21 de agosto del año 2023, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número 1404, a través del cual se invita a participar en el Premio Bicentenario de Jalisco en materia deportiva en sus distintas vertientes, ya sea logros y o en promoción, fomento y desarrollo. Este solo es para su conocimiento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Siendo un turno solo para conocimiento, pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente. Inciso A, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, para que primero se aprueben premiaciones en efectivo para la realización de la carrera atletismo 5 kilómetros, teniendo como fecha el 24 de septiembre del presente año, así como el torneo de voleibol con fecha del 30 de septiembre de 2023, con la finalidad de llevar a cabo los festejos por la celebración del 140 aniversario del título Ciudad de Tepatitlán. Premiación de acuerdo a las características siguientes: la premiación carrera 5 kilómetros es por 32 mil pesos moneda nacional. Ahí en su dictamen se especifica la categoría y el premio de primer, segundo y tercer lugar. Premiación torneo de voleibol es por 50 mil pesos moneda nacional, y ahí en su dictamen se especifica la categoría y el premio del primero, segundo y tercer lugar. Y segundo, dicho recurso se erogará de la fuente de financiamiento 10.123 del proyecto 160, celebración del 140 aniversario de la ciudad, y de la partida 382, gastos de orden social y cultura, con un total de la cantidad de 82 mil pesos moneda nacional. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor José Mario Íñiguez Franco, presidente de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros regidores. Bien, dentro de los festejos del 140 aniversario del título de Tepatitlán como ciudad, también hay actividades deportivas, por lo que la Dirección de Fomento Deportivo
nos pide el apoyo para la premiación de dichas actividades, ya que el recurso se eroga de la Comisión de Festividades. Y vienen dos actividades que también para invitarlos a participar. En primero es la carrera pedestre, que es el 24 de septiembre, y será por un costo de 32 mil pesos el tema de la premiación. Y el voleibol, un torneo de voleibol, el cual es el 30 de septiembre, cual premio, lo de la premiación es de 50 mil pesos, dando un total de 82 mil pesos, como lo comentaba el secretario general. También comentarles que por primera vez ya se está trabajando en un torneo de fútbol soccer. Estamos ya trabajando en eso los de Fomento Deportivo y la regidora de deportes, para que lo esperemos y salga la convocatoria. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Yo sí tengo una, regidor. ¿De dónde a dónde son los 5 kilómetros para la carrera? ¿Todavía no lo tienen? Todavía no lo tenemos, está trabajando Fomento Deportivo en ello. Ah, muy bien. Con vialidad. Para ver si son pendientes o está planito todo para... Sí, para prepararnos, a ver si participamos todos. Todos, el ayuntamiento. Para entrarle. Un reto para el ayuntamiento. Gracias, regidores. Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban premiaciones en efectivo para la realización de la carrera de atletismo y torneo de voleibol dentro de los festejos por la celebración del 140 aniversario del título de Ciudad de Tepatitlán, de conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso B, por favor. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, para que primero se apruebe la contratación de la cantante Vanessa Rivera y el Mariachi Reyes de Los Altos el día 10 de septiembre del presente año como apoyo para la realización del 15º Festival Regional del Mariachi, realizado por la Canaco por la cantidad de 25.520 pesos, moneda nacional. Segundo, el recurso referido se erogará de la fuente de financiamiento 10.123 del proyecto 159 Fiestas Patrias 2023 y de la partida 382 Gastos de Orden Social y Cultural. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor José Mario Núñez Franco, presidente de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Este punto es para que se apruebe el apoyo para la contratación de la variedad estelar del día 10 de septiembre como apoyo para el Festival Regional del Mariachi, realizado por la Cámara Nacional de Comercio de Tepatitlán, y el monto es por la cantidad de 25.520, IVA incluido. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. ¿Abstenciones? ¿A favor? Perdón, no vi, regidor. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la contratación de la cantante Vanessa Rivera y Mariachi Reyes de Los Altos el día 10 de septiembre del presente año como apoyo para la realización del 15º Festival Regional del Mariachi, realizado por la Canaco, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se apruebe la nomenclatura de la vialidad localizada dentro del fraccionamiento denominado Comercial Las Águilas de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando de la siguiente manera. Es circuito interior SS Juan Pablo II Sur, continuidad. Lo anterior, con base en lo dispuesto en los artículos 70, 71 y 73 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Construcción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como el artículo 28 del Reglamento de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante,
Ciudadano regidor Óscar Ornelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, en nomenclatura, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Solamente comentar, como ya se leyó, se solicita la aprobación del pleno de la nomenclatura antes citada y, como ya se dijo, es continuación del circuito interior Juan Pablo II. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Alguna pregunta, observación, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la nomenclatura de la vialidad localizada dentro del fraccionamiento denominado Comercial Las Águilas de esta ciudad, siendo Circuito Interior Juan Pablo II, Sur Continuidad, de conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso D, por favor. Con gusto, presidente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, nomenclatura, para que primero se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, como área para cesión para vialidades, un predio con una superficie de 6,156.77 metros cuadrados del desarrollo denominado Comercial Las Águilas, ubicado por el bulevar Licenciado Anacleto González Flores Sur y por el cual pasa el circuito interior Juan Pablo II Sur en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, asimismo se autorice reconocer la excedencia de superficie del área de cesión para vialidades del desarrollo arriba mencionado, comprendida en vialidad principal circuito interior Juan Pablo II Sur, con una superficie de 2,968.74 metros cuadrados. Y tercero, que la superficie reconocida siendo vialidad principal se considere como área de cesión para destinos con fundamento en el artículo 178, párrafo segundo del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Cuarto, que dicha superficie pueda ser objeto de permuta bajo los términos que establece el artículo 177 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Quinto, se faculta a los representantes del Gobierno Municipal, los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivia, Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio Sá González, en su carácter de presidente, síndico y secretario general, respectivamente, para que se firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Óscar Ornelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, en nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Mencionar que el área que le corresponde al desarrollo a escriturar es de 3,188 metros cuadrados, que es el 16% de la superficie total del proyecto, que son 19,925.19 metros cuadrados. En relación al área que le corresponde al circuito interior Juan Pablo II, que pasa por el predio, tiene un área de 6,156.77 metros cuadrados, siendo una diferencia a favor del desarrollador de 2,968.74 metros cuadrados, que es la superficie que se pide como excedente para permutar posteriormente. Además, también se solicita la escrituración a favor del municipio de la vialidad citada. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, como área de cesión para vialidades, un predio con una superficie de 6,156.77 metros cuadrados de desarrollo denominado Comercial Las Águilas de esta ciudad, de conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que... Presidente, una duda. En el dictamen no sería que también se mencionara la parte del excedente para permutar posteriormente. Ya fue aprobado, regidor, tal y como lo presentó usted. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso E. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, nomenclatura, para que primero se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de cesión para destinos del desarrollo denominado La Cima Etapa 2, ubicado por la avenida 18 de Marzo al sureste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
consistente en una superficie total de 9.224.81 metros cuadrados, dividido en dos fracciones, siendo estas las siguientes. La primera fracción es por 4.717.92 metros cuadrados, la segunda es 4.506.89 metros cuadrados. Y segundo, asimismo se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán el área de cesión para vialidades del desarrollo arriba mencionado, con una superficie que suma 16.277.35 metros cuadrados, dividido en 8 predios con las siguientes medidas. Vialidad local, las voy a dictar de la 10 a la 16. La primera son 625.98 metros cuadrados, la siguiente es 2.851.97 metros cuadrados, la siguiente 412.89 metros cuadrados, la que le sigue son 2.557.21 metros cuadrados, la que sigue es 2.452.21 metros cuadrados, la siguiente son 2.319.34 metros cuadrados y la 16ava es 1.085.99 metros cuadrados. Y vialidad subcolectora 1 son 3.971.76 metros cuadrados. Tercero, se faculta a los representantes del gobierno municipal, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio Isa González, en su carácter de presidente, síndico y secretario general respectivamente, para que se firme la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ornelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias. Se solicita la autorización de para escriturar a favor del municipio de 8 vialidades, las cuales ya se mencionaron, con una superficie total de 16.277.35 metros cuadrados y dos áreas de cesión para destinos, con una superficie total de 9.224.81 metros cuadrados. Es cuanto, presidente. Gracias. Regidor, ¿alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de cesión para destinos del desarrollo denominado La Cima, etapa 2 de esta ciudad, consistente en una superficie total de 9.224.81 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso F. Con gusto, presidente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que primero se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de cesión para destinos del desarrollo denominado La Chapa, segunda sección, ubicado por el periférico Señor Cura Salvador Zúñiga Torres Sur, al suroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, consistente en una superficie total de 3.179.94 metros cuadrados, dividido en dos fracciones, siendo las siguientes. La primera son 2.029.62 metros cuadrados y la segunda son 1.150.32 metros cuadrados. Y segundo, asimismo, se autoriza escriturar a favor del municipio el área de cesión para vialidades del desarrollo arriba mencionado, con una superficie que suma 6.635.72 metros cuadrados, dividido en 5 predios con las siguientes medidas. Voy a dictar del 1 al 5. La primera es 1.977.70 metros cuadrados, la siguiente son 1.098.50 metros cuadrados, la que le sigue son 1.167.59 metros cuadrados, la siguiente son 1.541.02 metros cuadrados y la última, la quinta, son 850.91 metros cuadrados. Tercero, se faculta a los representantes del gobierno municipal, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivia, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Sá González, en su carácter de presidente, síndico y secretario general respectivamente, para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ornelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias. Al igual que el punto anterior, se está solicitando escritura a favor del municipio, 5 vialidades, con una superficie total de 6.635.72 metros cuadrados,
y dos áreas de sesión para destinos con una superficie total de 3,179.94 metros cuadrados. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la área de decisión para destinos del desarrollo denominado La Chapa, segunda sección de esta ciudad, consistente en una superficie total de 3,179.94 metros cuadrados de conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G, por favor. Con gusto, presidente. Inciso G, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que primero se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 724.47 metros cuadrados como área de cesión para destinos derivado del proceso de subdivisión clave 093H4S2023-015, expediente 3OTU015-2023, de fecha 23 de febrero del año 2023, ubicado en la calle Cruz de San Andrés y número en el fraccionamiento Colinas de la Cruz, en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y segundo, se faculta a los representantes del gobierno municipal, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivia, Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio Isaac González, en su carácter de presidente, síndico y secretario general respectivamente, para que se firmen las escrituras correspondientes, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ornelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias. En este punto solamente se solicita escriturar una sesión de destinos de 724.47 metros cuadrados. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 724.47 metros cuadrados como área de cesión para destinos derivada de un proceso de subdivisión en el fraccionamiento Colinas de la Cruz de esta ciudad de conformidad con el dictamen adjunto. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H, por favor. Con gusto, presidente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que primero se autorice la renovación de contrato con el especialista que colabora con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, el químico farmacéutico, biólogo, ciudadano José Abel Torres Íñiguez, Laboratorio de Análisis. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio San González y Atanasio Ramírez Torres, en su calidad de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, respectivamente, para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor José Mario Íñiguez Franco, presidente de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Este punto es para la renovación del, se autoriza la renovación del contrato del químico farmacobiólogo José Abel Torres Íñiguez, que cuenta con un laboratorio de análisis clínico y que ya se venía trabajando con él, para que este continúe colaborando con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. Es cuanto, presidente. Gracias. Regidor, ¿alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la renovación de contrato con especialista que colabora con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, el ciudadano José Abel Torres Íñiguez, de conformidad con el dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso I. Con gusto, presidente. Inciso I, dictamen de la Comisión de Reglamentos colegiada con Servicios Públicos Municipales, para que primero se apruebe la reforma de los artículos 5, fracciones 6, 10 y 12, y se agregan las fracciones 19, 20 y 21.
artículo 7, fracción 4, artículo 9, fracción 7, artículo 13, fracciones 1, 2, 4 y 5, artículo 14, fracciones 4 y 6, artículos 25, 38, 44, 56 y 68, el nombre del capítulo 11, artículo 83, fracción 6, 7 y 8, artículo 85, artículo 86, fracciones 8 y 10, artículo 89 y 92, artículo 94, fracción 5, artículo 101, artículo 103, fracción 4, artículo 104, fracciones 1 y 4, artículo 109, 110, 112, 118 y 120, artículo 121, fracciones 2, 3 y 7, artículo 122, 124 y 125, nombre del capítulo 15, artículo 126, 128, 129 y 130, y se deroguen los artículos 55, 106, 107, 108, 119, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 y 141. Y se agregue el artículo 121 bis, todo esto del reglamento de cementerios municipales de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se especifica en el documento anexo al presente. Y segundo, se apruebe la publicación del presente reglamento en la Gaceta Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadano Síndico Municipal Rigoberto González Gutiérrez, presidente de la Comisión de Reglamentos, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente, y muy buenas tardes a todas y a todos. Solo comentarles que para este punto, en los últimos meses se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo entre los diversos servidores públicos que se encargan de la prestación del servicio público de cementerios. En este caso, trabajaron en conjunto la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, el director de Servicios Públicos Municipales, el jefe de cementerio, los delegados municipales, personal de sindicatura y de la de jurídica, jefatura de informática y de comunicación, entre otros. Derivado de estas mesas de trabajo, de estas reuniones, uno de los puntos que se trabajó fue la revisión del reglamento de cementerios, donde se encontraron varios errores y varias inconsistencias, por lo que se decidió obviamente proponer esta reforma a los reglamentos. Más que nada es un tema de forma y no de fondo, y donde más se trabajó fue en el capítulo infracciones y sanciones, porque estaba muy difuso ahí la información. La intención de esta reforma de 39 artículos, de la derogación de 16 y de agregar uno, que ya los mencionó el secretario general, es para darle más certeza al ciudadano y también a nosotros como gobierno municipal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Síndico, ¿alguna pregunta o comentario, regidores? Enhorabuena por el reglamento. Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera: se aprueba la reforma, derogación y adición de algunos artículos del reglamento de cementerios municipales de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal y como se especifica en el documento adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al punto vario número 1. Con gusto, presidente. Punto 1 de varios: solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que se apruebe llevar a cabo la sesión solemne de este H Ayuntamiento con motivo de la conmemoración del 140 aniversario de la elevación de A categoría de ciudad del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el próximo miércoles 20 de septiembre del año 2023 a las 18:30 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones ubicada en la presidencia municipal de esta ciudad. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Bueno, pues como ya acaba de mencionar el secretario, regidores, el 20 de septiembre, para celebrar la conmemoración del 140 aniversario del nombramiento de la ciudad de Tepatitlán, se propone la sesión solemne a las 18:30 horas en el recinto oficial de esta sala de sesiones.
derivado de o al terminar más bien esta la sesión solemne, hay varios eventos en alusión al 140 aniversario de la ciudad que serán aquí en el centro. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario, regidores. Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba llevar a cabo la sesión solemne de este H Ayuntamiento con motivo de la conmemoración del 140 aniversario de la elevación a categoría de ciudad del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con la solicitud presentada. Pasamos al siguiente punto. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 18 horas del día 7 de septiembre del año 2023, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter de solemne tendrá verificativo el día miércoles 20 de septiembre del año 2023 a las 18:30 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones. Muchas gracias y buenas tardes.